¿Qué onda, amigos? El día de hoy vamos a aventarnos un combo de He-Man. Vamos a abrir esta figura del Battle Cat, el gato de batalla de He-Man, para checarlo, para sacarlo de su empaque, para guardarlo junto con las demás figuras, porque ya, aunque aquí se ve bien la figura, ¿no?, dentro del estuche que trae, pero lo quiero posar junto con He-Man. De entrada les digo, por ejemplo, la figura se me hace muy muy sencillona, no recuerdo yo la anterior, pero ahorita la checamos. Recordemos también que estas figuras no traen super mega detalle porque son hechas en gaso máquina al estilo clásico, un poco más sencillonas. Ya vienen las de lujo, las de la serie nueva, que van a ser un poco ya más detalladas, más caras también, por eso también es una serie económica esta. De esta serie, de las donde vienen las bestias, que es un poco más codiciada, correteada que las otras, porque vienen figuras un poco más dificilonas. Vienen el He-Man y el Skeletor, que traen como un tipo de armadura y que se les cambia el logotipo que traen en la frente, en el pecho. Este mono no lo he podido agarrar yo de los nuevos. Esta figura pues es una figura que no salió a la venta en México en los 80s. La She-Ra, pues ya ven que tiene su propia serie, su propia línea de monos. Aquí la incluyeron, y al igual que en la anterior había incluido también a algunas al enemigo de She-Ra de la caricatura. Este, el Zodak, también ahorita no lo he podido conseguir. Tengo la versión de los 80s, aunque me falta la pechera, pero ya más o menos ahí va la colección. Ahorita entonces voy a esperar a que nos lleguen esta figura. Espero agarrar a la She-Ra y al Mermaq y al Zodak, que son los que más me interesan. Estas dos figuras no crean que me llama mucho la atención. Ya tengo por ahí, viene en camino el Ram-Man y el Fisto, que el Fisto no es de mis figuras favoritas, pero pues hay que tratar de coleccionarlas, porque antes de que también vuelvan a subir de precio, y ahorita que podemos agarrarlas. Bueno, esta ya ves, son de la serie de Mattel. Dice: juguetes no recomendados para menores de 3 años, puede generar piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingerido por un niño o niña. Aquí tenemos, a ver si pueden ver el arte de la caja, que está muy padre. De hecho, la caja está grandecita, y esta figura pues se puede decir que es económica, y varía mucho, depende de dónde la compren, de en qué tienda, si es de autoservicio, si es en línea, si es directamente de la Mattel, de alguna tienda de esas de en línea, o si la compran ya en esas que le suben 200, 300 pesos, pues les va a salir más cara. A ver, voy a tratar de sacarla aquí sin romper. Ahí está. La verdad que está chido que las figuras sean tan sencillas y no traigan tanta cosa, y que no les suban el valor por agregarles, por ejemplo, más diseño en las cajas, que les ponen aquí mucho bla bla bla, les hacen ver más elegantes, todo ese rollo, y te suben mucho el precio, pues, o te ponen mucho diseño en las cajas para querer venderte las más caras. Y aquí no, aquí lo que se trata es de venderte la figura y no tanto la caja. De hecho, esta caja sí se puede guardar, pero en las otras cajas, las de He-Man, casi son tipo vintage, de las que puedes fácilmente sacarle el blister y tirarle el cartón. Claro que las vintage están hechas para que colecciones cerrado y no las quieras abrir por el arte que traen, pero acá en He-Man, como es el mismo arte para todas las cajas, pues no se vuelve tan coleccionable como las vintages. A ver, aquí trae otra liguita, trae varias ligas. Ok, ¿cuál nos falta? Nos faltan las ligas de los pies, que son varias. En cada pie trae una otra liga. Una, dos, tres, cuatro. Ok, ¿qué más falta? Ahí está.
Okay, vamos a quitarle las ligas estas. Trae aquí aparte una para detener, me imagino, el casco. Espero y no se le esté cayendo y cayendo cada rato. Se la voy a dejar ahorita por mientras. A ver, vamos a ver la posibilidad del gato. Okay, se me hace como que está un poco floja las patas, pero bueno, ahí está, ahí se paró bien. No se puede hacer muchas poses. Por ejemplo, estas. No sé por qué estas patas se pueden doblar hacia atrás, pero. Ok. Pero este no se puede doblar hacia adelante para hacer una pose como que va a atacar. Si lo queremos agachar así, esta pata, como no tiene movimiento, quedan como de puntillas. O sea, sí tiene movilidad, pero como que no supieron cómo hacerle mucha la movilidad. A ver, ya le quité esta onda en la que es la cabeza, pues voltea hacia arriba. Abre la boca, que eso es un buen detalle. Y chequen cómo voltea hacia los lados. Tiene buenas articulaciones. Esta onda pues ni se la voy a quitar tampoco. El casco, pues la neta está padre. El casco siempre me ha gustado cómo se ve. Aunque hay unos en los que no trae los ojos, lo trae hueco para que se le vean los ojos de abajo. Digo, todo es casi. Este, por ejemplo, es monocromo, no trae ningún wash, no trae nada de detallitos de luz, de sombra, nada. Que igual yo creo que se le pueden hacer aparte. Ahí está, chequenle cómo se ve. El Battle Cat. Y pues aquí traigo yo al He-Man. De hecho no trae como para guardar. Ya ven lo que le decía, que va a estar cayéndose y cayéndose esta fregadera. Aquí trae la doble espada de Skeletor con He-Man. Vamos a montarlo. Pues sí, por lo menos sí monta bien la figura. Vamos a quitarle esta base para que baje poquito. Ahí está. Por lo menos sí monta bien, está chilo. Me falta hacer el otro video. Voy a hacer el otro video luego con el Pantor y el Skeletor. Les había dicho que iba a hacer uno de todas las figuras que tenía, pero me enredé haciendo otras cosas. Y así que voy a hacer el Pantor y ahorita vamos a hacer también el de la nave de He-Man. Y déjenme ver si consigo también el otro tanquecito de. No me acuerdo quién lo trae, es el Trap Jab, creo, es el que es como un tiburón. Pero pues aquí está la figura del Battle Cat. Les digo, está chila, está padre. Nomás el detallito ese de que no le puedes posar mucho en posición de batalla porque no dobla las patas hacia adelante, para atrás. En cambio las dobla para adelante así, ¿para qué? No sé, no le veo ningún sentido si esta onda no hace para atrás tampoco así. Pero bueno, de hecho ahí queda como que con la nalga levantada. Pero pues está padre, la neta les digo, no son caras, muy caras las figuras, están económicas como para comprarlas. Y ya luego si quieren la versión de lujo, que les va a valer unos 1500, 2000, pues la compran. Bueno, saludos, esto fue todo. Es la segunda o tercera que hago de He-Man. Y por ahí vienen algunas otras. Bye.